Un cuarto. Bueno, un poquito más si se puede extender, no pasa nada. Ahora ya estoy un poco más despierto. Es que es horrible, ¿eh? Cuando es que Sí. duermo poco y entonces eso se bufa. Cuando me entra el sueño es imposible, es superior a mí. Me meto hacia las 12:30 y me levanto a las 5:15, así que imagínate. Cuando empieza a darme. Vale. Se pretende utilizar el esquema indicado a continuación para conectar-desconectar un motor de corriente continua con escobillas de 14 voltios y 2 amperios a una batería de iones de litio utilizando un microcontrolador. ¿Vale? Teniendo en cuenta que las tensiones correspondientes a los niveles lógicos del microcontrolador son un 1 es 5 voltios y un 0 es un 0 voltios, la tensión de la batería siempre va a estar comprendida entre los 10 y 17,5 voltios, se pide. ¿Cuál es la función de los transistores Q1, Q2 y Q3? Vale, ¿me sabrías decir tú cuáles son las funciones de esos transistores? Hombre, yo supongo que la del Q1 y Q2, pues hacer de como de interruptores para que se encienda el motor, y el Q3, pues sería bueno, crear como una resistencia antes de la entrada del motor. La Q3 para crear una resistencia antes de Claro, entrar al motor. un MOSFET, al funcionar como un interruptor cerrado, pues funciona como un interruptor, como si fuera una resistencia. Vale, realmente el que va a controlar la potencia del motor es el Q3, ¿vale? Es el que realmente va a pasar por él toda la corriente del motor, porque va a ir conectado directamente desde VBAT hacia GND, ¿vale? El Q3 es el que soporta y el que realmente actúa como interruptor del motor, ¿vale? Después el Q1 y el Q2 tendrán una función más de control de ese interruptor, ¿vale? Básicamente. Vale, Lo único vale. que todo esto que han puesto aquí, esta parafernalia, pues es lo que lía más, que ayuda realmente, ¿vale? Y realmente está hecho para eso, para liar más que ayuda. Realmente aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues nosotros tenemos que este y esto está conectado, ¿vale? O sea, cuando el Q1 no conduce, ¿vale? Bueno, el Q1 no va a conducir cuando nosotros tengamos aquí un 0, aquí no tendremos corriente, no tendremos corriente, y entonces este está desconectado. Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener es, nosotros vamos a tener una tensión que aquí... Aquí sería, pues por todas estas resistencias de 2,7 kiloohmios, que lo que nos van a hacer es generar una resistencia paralela equivalente a 2,7 o sea, 2,7 partido entre 3 va a ser esto. O sea, es una resistencia de 0,9 kiloohmios. ¿Que por qué han puesto tres resistencias en vez de una? Pues entiendo porque la de 900 ohmios Claro. no sea estándar o lo que sea y la necesitan de 900 por lo que sea. Entonces lo que nosotros estamos teniendo aquí es que en este borne vamos a tener 0 voltios en el caso en el que nosotros tengamos un 0 voltios, un 0 lógico en la patilla de nuestro controlador, ¿vale? Entonces este transistor es un transistor de canal N, si no me equivoco. No tenemos referencia aquí del transistor, así que bueno, no podemos verlo directamente. Pero si este es un transistor de canal N, lo que hace estos transistores es que van a conducir cuando nosotros tengamos una diferencia de tensión entre el gate, entre esta patilla, y el drenador. No, el source. Vale, entonces, cuando nosotros tengamos una diferencia de tensión que sea mayor que la gate V-gate source threshold, vale, entonces este empezará a conducir. Vale, en este caso, la diferencia de tensión que tenemos cuando tenemos un cero lógico aquí es de 0 voltios. Vale, entonces esto no hace nada. ¿Vale? No está conduciendo. Así que la función de Q3 ya hemos dicho, es un interruptor. La función del Q1 y el Q2 es simplemente controlar ese interruptor, ¿vale? Para que funcione correctamente. ¿Vale? Y el resto de elementos, resistencias, diodos Zener, etcétera, son para conseguir que la tensión yo creo que sobre todo es para conseguir que la tensión en el gate esté limitada. ¿A qué me refiero con que esté limitada? A que nunca exceda de unos niveles máximos y mínimos, para conseguir que nunca rompamos el transistor, ¿vale? El Q3. ¿Vale? Que es el tocho. Vale. Lo que está haciendo esto es que esta rama de aquí de los diodos Zener lo que está provocando es que está limitada. La VG tiene un máximo y un mínimo. Está entre 18 voltios y menos 18 voltios. ¿Vale? Si la tensión VG crece de 18 voltios o es menor de 18 voltios, directamente estos diodos Zener van a empezar a conducir y nos van a limitar la tensión que tengamos en el V-gate. ¿Vale? Vale, entendido. ¿Qué será? ¿Será posible que la V-gate supere esos umbrales? Pues no, no va a ser posible, ¿vale? Porque la batería, el valor máximo que tiene es 17,5 voltios y es la batería la que nos va a estar elevando la tensión de V-gate. Así que es imposible que en ningún momento esos diodos Zener entren en funcionamiento, ¿vale? Pero bueno, están todos ahí para que esto parezca Por si una sombra. acaso, sí, Para sí. por si acaso, para que no se superen los umbrales del MOSFET y para poner complejidad en el circuito y liaros, ¿vale? Realmente este circuito es un circuito que podría ser real perfectamente. ¿Vale? Bien, ¿y qué pasa cuando nosotros tenemos un 1 lógico en
en la entrada, ¿vale? Vamos a hacerlo en otra imagen. ¿Cómo va a ser esto, Alberto? Vale, pues si tenemos uno lógico, bueno, ahora conduciría Q2, conduciría Q1, limitaría... voltios, entonces aquí tenemos una corriente de base, esto nos va a provocar una corriente de colector, por aquí entonces será una corriente de base y por aquí tendremos una corriente, ¿no? Claro, bueno, limitamos a 18 voltios, que realmente pues no tenemos menos, aunque por eso los CNs. O sea, los CNs ya hemos visto que no van a actuar, ¿vale? Porque la máxima tensión que nosotros vamos a tener es la de 17 voltios, 17,5. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? 17,5. ¿Qué tensión vamos a tener V-gate en este caso? Cuando esto... Vale, tendríamos que hacer el cálculo de del voltaje que se nos da por la resistencia. Bueno, que claro, al estar en paralelo no... O sea, todas estas resistencias actúan como una sola, una de 900 ohmios. Entonces lo que tenemos aquí es un divisor de tensión, ¿no? Entre esta resistencia de 8 ohmios y esta resistencia de 900, ¿no? Lo que no entiendo es... Ah, vale, sí, claro. Estaba pensando, ¿por qué 900 si eran de 2070 a todas? Vale, claro, es 1 partido 2070. Sí, claro, la resistencia equivalente, 1 partido de la resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido de R1 más 1 partido de R2 más partido de R3, que en este caso, como todas son 2,7, pues esto quedaría al final 1 partido de resistencia equivalente de 3 partido de resistencia de 2,7. Vale. ¡Ah, que no borra! Pero aún así, al estar en paralelo, ¿y esto no pasaría el mismo voltaje? El mismo voltaje, sí, la diferencia de tensión que tenemos entre todas ellas tiene la misma, pero la corriente se divide por cada una de ellas, entonces al final... Ah, vale, vale, claro, lo que hace es la corriente, pero el voltaje sigue el mismo, seguimos nuestro 17,5 como caso máximo. ¿El qué, perdona? Claro, me refiero que... No, a ver, lo que digo que va a hacerse un divisor de tensión es entre esta resistencia de 8 ohmios y la resistencia equivalente de los 900. Claro, pero ¿por qué si realmente está en paralelo? O sea, no tendría que... No, pero esta resistencia de 8 ohmios no está en paralelo con las 2,7. ¿Cómo? Esta resistencia de 8 ohmios. O sea, el circuito que nosotros tenemos aquí es este. Donde aquí tenemos la V-gate. Y aquí, bueno, esto realmente nos viene del NPN y tal, pero bueno, cuando estamos con el 5, pues aquí tenemos aproximadamente pues los 17,5 voltios. Vale. Sería el circuito equivalente que nosotros tendríamos entre la resistencia de 8 ohmios y el paralelo de estas tres, ¿vale? Vale, entendido. Sí. Bien, entonces, básicamente la V-gate nosotros ahora vamos a poder calcularla para las dos tensiones que nosotros tendríamos, ¿vale? La V-gate nos va a ser para la fórmula de la V-gate, pues no va a ser otra cosa que la tensión de la batería, V-bat por los 900 ohmios partido de 900 más los 8 ohmios. Y entonces eso sería la V-gate. Y ahora pues podríamos sustituir la V-bat con la tensión mínima, o sea, la de 10 voltios, y la VBAT con la tensión máxima, que sería la de los 17,5. Y aquí podríamos ver pues la VG que tenemos para cada uno de esos casos. Que al final casi es como un 10% menos que si no tendríamos ese divisor de tensión. Vale, ese divisor de tensión cumple otra función, y es el caso del que nosotros tendríamos una batería mucho más alta, ¿vale? Que tendríamos una batería de 20 voltios o lo que sea, ¿vale? Y realmente estos diodos Zener trabajarían. Nosotros necesitamos un punto donde caiga la tensión, donde al demandar más, al pasar corriente a través de esos diodos Zener, la tensión de V-gate caiga, ¿vale? Entonces esa es la misión de la resistencia de 8 ohmios, ¿vale? Que en el momento que aquí la tensión llegue a 18 voltios, ¿vale? Y intente subir, pues lo que va a pasar es que va a pasar corriente a través de los diodos Zener y la caída de tensión se va a producir en esta resistencia, ¿vale? Produciendo que al final la tensión aquí se mantenga estable a 18 voltios y no suba, ¿vale? Y que lo único que pase es que haya mayor corriente a través de estos diodos Zener, ¿vale? Esa es la misión de esa resistencia de 8 ohmios, ¿vale? Junto con los diodos Zener, su misión es proteger y que la tensión no suba a 18 voltios, ¿vale? Si sube la tensión, por lo que sea, del VBAT sube a 18 voltios, la caída de tensión se producirá aquí, en esa resistencia, ¿vale? Entonces, entonces en V-gate nosotros vamos a tener una tensión máxima de 18 voltios, ¿vale? Y ya está. Y eso nos protegerá el Q3 y hará que no se rompa. Y gracias a eso, ¿vale? ¿Qué más cositas tenemos aquí? Tenemos ese diodo en paralelo al motor, que es lo que va a provocar. Pues un motor al final son bobinas. Las bobinas ya hemos visto que no se pueden desconectar instantáneamente. Lo que vamos a tener es que si nosotros desconectamos el Q3, pues la corriente con la que han sido cargadas esas bobinas, ¿vale? Se pueda descargar a través del diodo 1, haciendo un circuito que se cierra a sí mismo, ¿vale? Vale, entendido. ¿Me he entendido todo, no? Pues sí. No sé si he contestado todas las preguntas que hay aquí. ¿Cuál es la función de las resistencias 2,7 kilo? Sí, yo creo que sí lo contestamos.
Sí, esto simplemente es hacer un divisor de tensión con las de 8 ohmios y al final con la función del diodo 1, también hemos contestado. ¿Cuál es la función de los diodos Zener? También hemos contestado. Determinar los valores adecuados de RB1 y RB2. Esto al final es lo que hemos hecho en ejercicios, ¿vale? Al final, aquí lo único que necesitamos es, al saber qué función tiene la resistencia de 8 ohmios y la de 900 equivalente, pues nosotros podemos saber la corriente que necesitamos aquí para que aquí nos aparezca ya la tensión de VBAT. Y entonces, pues con esa corriente que va a pasar por aquí, pues nosotros podemos calcular la RB1 y la RB2 fácilmente. Explica qué ocurre cuando el pin de RC0 hay un cero lógico, cómo logra el circuito indicado poner el transistor Q3 a corte. También lo hemos comentado, ¿vale? Pues eso es lo que hemos comentado, que aquí al aparecer 0 voltios, aquí 0 voltios, pues se queda a corte. En tu opinión, ¿se podría conectar directamente el terminal positivo del motor al terminal RC0 del microcontrolador y al terminal negativo del motor a masa? ¿Por qué? En tu opinión, ¿se podría conectar directamente el terminal positivo del motor al terminal de RC0 del microcontrolador y el terminal negativo del motor a masa? No, porque ese motor no funciona a las tensiones que funciona el Claro, terminal. claro, supongo que tendrá El unas tensiones determinadas. microcontrolador, y por otro lado, un microcontrolador, la corriente que puede dar a través de un pin digital es mucho más pequeña que la corriente que puede soportar un MOSFET. Un microcontrolador máximo te puede soportar, pues eso, unos 20 miliamperios aproximadamente. Dependerá del microcontrolador, pero entre 20, 40, 10 miliamperios. Va a estar de ese orden las corrientes que va a poder soportar. En cambio, un motor, pues lo más seguro es que te demande, pues, bueno, depende del tamaño del motor, pero te puede demandar 1 amperio, 2, 5, 20, ¿vale? Es otro orden de corrientes también. Aparte que en este caso, pues las tensiones no son compatibles directamente, ¿vale? Así que Vale. no se puede hacer esa conexión, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con esto ha quedado todo explicado en este ejercicio. Pues lo hemos hecho rapidito y este ejercicio está chulo.